Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. A una ciudad de Georgia la describieron como una zona de guerra tras la devastadora tormenta. Veamos. La ciudad de Newman, en Georgia, ubicada al sureste de Atlanta, sufrió graves daños por tornados devastadores que azotaron Alabama durante la noche. De acuerdo con un tuit publicado por la ciudad en la madrugada este viernes, así lo informó Fox News. De acuerdo con la información de WSB-TV, los daños incluyeron casas destruidas y árboles caídos. Asimismo, las redes sociales utilizaron la frase «zona de guerra» para describir el devastador tornado de Georgia en la ciudad de Newman. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una emergencia de tornado en Newman la madrugada del viernes. De igual forma, las autoridades escolares indicaron que todas las escuelas en el sistema escolar del condado de Cowra estarían cerradas este viernes debido a extremos daños por tormentas en muchas áreas de este condado. Y en California encontraron culpable a un chofer de un bus escolar por presuntamente haber abusado de una menor de 15 años. David Pérez, un hispano que trabajaba como chofer escolar en el distrito Pleasant Valley, dentro del condado de Ventura, fue hallado culpable de abusar de una niña de 15 años de edad, de acuerdo con el portal de noticias KTLA. El acusado fue señalado bajo sospecha de cometer actos lascivos por abuso de menores e hijos. Explicaron autoridades de la oficina del sheriff del condado de Ventura, por lo que se continuó con el caso. Las autoridades iniciaron con los protocolos debidos para comenzar con la investigación contra el chofer escolar, que sería acusado de abusar a la menor, después de que unos mensajes comprometedores fueran descubiertos en sus redes sociales. Está previsto que el hispano David Pérez sea sentenciado el próximo 15 de abril. Indican que podría enfrentar un máximo de un año en la cárcel del condado, según la oficina del fiscal, con base a los testimonios y pruebas presentadas. Trump admite que recortó los fondos de tres países para castigarlos por inmigración. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. El expresidente Donald Trump dijo durante su gobierno que recortó los fondos federales a tres países centroamericanos para castigarlos por la constante inmigración de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. Newsweek reseñó que durante una entrevista efectuada el jueves por la noche con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, ella le mostró un video donde la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, decía que Trump había retirado fondos a Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países que conforman una región llamada el Triángulo del Norte, para castigarlos. Ante las declaraciones que había hecho Pelosi, la presentadora Ingraham le preguntó de forma directa a Trump: ¿usted le retiró dinero a Centroamérica para castigarlos? Y de inmediato el exmandatario respondió: absolutamente es correcto. Les pagábamos 500 millones al año. Nadie sabía lo que estaban haciendo con el dinero y ellos nos estaban enviando criminales a nuestro país. Ellos abusaron de nosotros de muchas maneras diferentes, manifestó el expresidente Donald Trump. Y gracias por mantenerse conectado con Mundo Hispánico. Recuerde, solamente estamos a un clic de la información. Les informó Camila Daza y que tengan un excelente fin de semana.
Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.